labios, de tu tibio cuerpo, de tus noches, de tu fuego, de tu piel, de tu amor, él era el dueño. Tus caricias, todos tus secretos, el tesoro que no de todo que viene. Lo que nunca imaginé que me iba a decir. ¿Quién me iba a decir? ¡Vamos para arriba! ¡Por eso! Pues siempre que he tenido la oportunidad de cantar aquí en Starlight, en el festival, ha sido una maravilla. Principalmente me acuerdo que el concierto número uno, la primera vez que canté aquí, fue con mi concepto acústico, que fue aquel que me llevó por teatros legendarios como el Teatro Real, el Carnegie Hall de Nueva York, también el Royal Albert Hall de Londres. Bueno, pues lo presenté aquí también ese concepto, y recuerdo que al ser un concepto así más acústico, más tranquilo, sonaba a la perfección en las canteras de este maravilloso lugar, así que fue un buen comienzo. Después ya pues hay que recordar que el año pasado también estuve aquí, esta será mi tercera vez, pues espero que no sea la última. Me gritas si te escucharé, me empujas si te abrazaré. Prefiero pensar que sí se puede tocar el sol, que llegar al cielo antes que cierre. Hay muchos proyectos que se están cocinando, principalmente porque en septiembre ya voy a empezar a grabar lo que será mi próximo disco, y en el cual, bueno, pues voy a incluir estas canciones que he ido sacando de manera intermitente como singles. Empecé con A partir de hoy, con Sebastián Yatra, que fue bastante bien. Perdón, que fue una canción que grabé aquí en el centro de Marbella, en el pueblo, y también en Puerto Banús, y que me ha dado muchísima suerte porque tiene muchísimas visualizaciones también. Odiarnos y avasallarnos con tanto rencor, ¿por qué? Preguntas por qué. ¿Por qué? Ante el abismo que nos parte en dos, afanas toda la indulgencia, nunca das un yo. ¿Por qué? Bueno, pues para mi gente de Starlight, un besito muy fuerte. Estamos cumpliendo 10 años, y digo estamos porque al final hemos creado una grandísima familia con esta gala benéfica que hacéis cada año. Tanto la gente como participa, o la gente que quiere involucrarse, que llamamos la atención de muchísima gente, que está incluso en otros países. Así que desde aquí os mando un besito muy fuerte, os quiero mucho. Faltan unos minutos escasos para subirme al escenario una vez más aquí en Starlight, y ojalá que cumplamos 20 años, ¿vale? Un besito muy fuerte. David Bisbal.